coordinador de la Secretaría de Salud, y bueno, convocaron para celebrar el Día de la Palabra. Lo que ocurre en este momento es que la palabra justamente es lo que nos diferencia del resto de los seres que habitan en el planeta, por lo menos, y eso es lo que nos ha permitido tener la posibilidad de volcar la naturaleza a nuestro favor y crear el universo simbólico en el que vivimos, que justamente se sostiene a través del lenguaje y de la palabra. ¿Qué podría decir de la palabra como constructora de paz? Claro, está bien vincularla con la posibilidad de construir paz, zonas, porque la paz es la posibilidad del diálogo, y el diálogo es un buen registro del otro, y poder ser capaz de poder convivir en la ciudad de la diferencia. Y eso es lo que nos acerca y nos enriquece a cada uno, y a todos. Palabra y el diálogo como instrumento, como un elemento para unir a la humanidad. El diálogo como un elemento para unir a la humanidad. A la humanidad, bueno, obviamente somos pensantes y la posibilidad de adoptar esta dimensión del pensamiento para la palabra. Así que, bueno, la importancia. La palabra y el diálogo como elementos que nos permiten unirnos al otro. La palabra nos permite unirnos, nos funciona en escuchar, eso es la meseta. La función docente. A veces se me escapan los pasos. Se me escapan los pasos, levanto la voz, grito, digo malas palabras, golpeo. Ya me conocen. Así que tanto como paz no. Pero bueno, delante de los alumnos trato de ser cuerdo, de tener una lógica, agarrando función que tengo, que cumple en el hospital. Mi nombre es Adriana Romano, soy escritora, estamos en Buenos Aires, es 23 de noviembre de 2010,
que estamos celebrando el Día Internacional de la Palabra y el Diálogo como Vínculo de la Humanidad. Bueno, hemos hecho en el Bar La Ópera, en Corrientes y Callao, que es un lugar tan emblemático de Buenos Aires, un pequeño festejo. Hemos trabajado sobre la palabra, escribiendo historias y cuentos. Me siento profundamente contenta de estar celebrándola, porque la palabra es justamente mi oficio, trabajar con las palabras. Las palabras pueden herir profundamente a la humanidad y causarle heridas muy difíciles de cerrar, pero también pueden servir para sanar esas heridas. Tal vez en este tiempo lo que hay que hacer es empezar a hacer eso, a usar la palabra como un catalizante de tantas heridas que tiene la humanidad, y ese es nuestro pequeño regalo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río.
dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Mi corazón con un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré de daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar a nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer